Amigos, estamos de regreso ya en Primera Impresión. Nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores FedExport. Vamos a hablar acerca de este tema. Después de una reunión en Beijing entre la delegación ecuatoriana y autoridades chinas, se levantó la prohibición temporal de una de las cinco exportadoras de camarón que habían sido notificadas. Las exportaciones que estén en tránsito serán analizadas a su arribo al puerto del país asiático. Vamos a ampliar este tema, vamos a conocer cuáles han sido las consecuencias que ha tenido hasta el momento esta prohibición al camarón ecuatoriano. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, ahí veíamos este dato inicial con el que queremos abordar este diálogo acerca de lo que está sucediendo con el camarón ecuatoriano y las exportaciones a China. Sofía, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes a nivel nacional. Bueno, ¿qué pasa en este momento? Hay una empresa que ha sido retirada las sanciones, pero todavía quedan otras que tienen sanciones. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que pueda volver a exportar el Ecuador a través de estas cuatro empresas que faltan? Bueno, efectivamente, creo que es importante comentar, a espera de información oficial de la delegación público-privada que ha estado allá y que seguramente regresará en estos días ya con la información más completa, pero de las cinco empresas, una se levantó totalmente la restricción y sobre las otras lo que se está haciendo es presentando la información de respaldo sobre los controles y los métodos que tienen las empresas, la institucionalidad en realidad del Ecuador para prevenir todos los riesgos sanitarios y fitosanitarios. ¿Así ha sido tratado este tema como un problema o un caso de sanidad? ¿Así es como lo ha tratado China? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cuáles son las pruebas de descargo que ha presentado el Ecuador? Es justamente eso. Hay que tener claro que los riesgos sanitarios y fitosanitarios se pueden dar en todos los productos que son de consumo humano, los alimentos en general, y cada país tiene sus normas, pero estas normas a su vez tienen una regulación mayor que es en la Organización Mundial de Comercio. Los procedimientos para establecer esto deben estar establecidos y no se puede acudir a discrecionalidades. Y en ese sentido, el Ecuador lo que ha hecho es presentar las pruebas de descargo y por eso se ha logrado ya que una de las cinco empresas se suspenda esa medida que tenía ya. Para los embarques de las otras empresas, estos embarques van a llegar y van a tener algunos controles aleatorios que se van a hacer del producto para detectar si es que existiría alguna amenaza de enfermedad. Y el Ecuador lo que está haciendo es presentando las pruebas, sobre todo alrededor de cómo funciona el sistema para la trazabilidad y el control de estos riesgos sanitarios, para que no se acuda a la suspensión de la empresa como tal, sino solamente al control que está en potestad de hacerlo la autoridad, en este caso de China, el control por embarque de cada producto, ¿no? Ahora, el Ecuador sí puede garantizar que no existe esta enfermedad de cabeza amarilla que se ha atribuido al camarón que estaba llegando a China. Absolutamente, eso es la información que ha los técnicos tanto de la Subsecretaría de Acuacultura como de la Cámara de Acuacultura en este caso han ratificado. Ecuador no tiene la presencia de esa enfermedad. Hay otras enfermedades que pueden darse que son endémicas del mismo producto, pero para eso justamente existe todo un sistema de control, de trazabilidad, de laboratorios que detectan esto tanto aquí en territorio e igualmente con la autoridad que tiene potestad de hacerlo en el país de destino. Pero es un tema sanitario que está tratándose en su propio canal. Lo que Ecuador ha dicho es que se debe seguir los procedimientos adecuados de acuerdo a lo que está establecido para los controles y espera que esto tenga solución en un mediano plazo para que igualmente las exportaciones puedan quedar. Hay que resaltar que China es el principal mercado de la exportación de camarón. Actualmente, este año probablemente cerraba por encima de los 1.900 o 2.000 millones de dólares hacia ese destino y ocupan ya alrededor del 55% del total de exportaciones del crustáceo hacia el mundo. Es decir, ¿no? Es un mercado que hay que cuidar. ¿Cuáles serán las repercusiones de este impasse que se ha tenido con el mercado chino? Bueno, esperemos que en el mediano plazo tengamos aclarado sobre todo los temas, pero esto me lleva más bien, Sofía, al siguiente comentario que es muy importante hacerlo. Estamos viendo que tenemos este problema con camarón, tenemos el tema del fusarium con el banano y en los productos agroindustriales en general hemos tenido también varios problemas, por ejemplo, la enfermedad del cogollo en la palma,
y otros más. Y a eso se suma, esos son temas agrícolas, sin duda, y escapan un poco a lo que puedan hacer las autoridades. Pero sumado a esto, tenemos una presión muy importante de competitividad, de pérdida de competitividad, que llevamos ya arrastrando por muchos años todos los productos de exportación no petroleras. Y aquí es importante aclarar que esta presión está aumentando, además con esa fortaleza del dólar, que nosotros somos conscientes de que debemos mantener el dólar porque es algo que ha sido beneficioso para el país, pero esto también pone su desafío sobre la economía del país. ¿Puede establecer comparaciones con los mercados con los que competimos, con los exportadores también hacia China con los que competimos? Sin duda alguna, y nuestra competencia, por ejemplo, en la misma Asia, o si no, en caso de otros productos aquí en la región, Perú, Colombia, los países de Centroamérica, etcétera. Por lo tanto, es importante que, ya que ahora estamos hablando de reformas económicas, ¿no es cierto?, procuremos darle al sector exportador no petrolero, tradicionales y no tradicionales, algún tipo de oxígeno con una medida que pueda devolverle o al menos paliar esta pérdida de competitividad que se lleva arrastrando durante muchos años ya, por esa estructura de costos que, por las medidas que no tomaron en cuenta esa realidad del país, terminaron afectando esta estructura, ¿no? Total falta de adaptación del sistema laboral, tributos como el ISD, que es sumamente antitécnico y que afecta. Nosotros en su momento propusimos la incorporación del mecanismo de devolución simplificada de impuestos, el drawback simplificado. Creemos que es un buen momento para poder reactivar ese mecanismo y que exista nuevamente una válvula de oxígeno para que el sector pueda mantener y recuperar su volumen de ventas en el exterior, dada la coyuntura a la que acudimos tanto con los temas internos que están pasando, los que salen de nuestro control, como los agrícolas que he mencionado, pero también esa acumulación de costos de producción y, lógicamente, también para paliar la situación externa en cuanto a la presión de la competitividad afuera. ¿Podemos mencionar cifras de cuánto perdería el Ecuador con esta decisión y esta sanción, que sea temporal o no, pues se ha dado ya hacia nuestro país? ¿Desde China? No, preferiría no mencionar cifras de pérdida porque este es un tema que se está tratando y eso sería alertar. Y no es bueno hacer eso porque finalmente hay autoridades que están trabajando allá y se van a hacer. Lo que le puedo decir sí son las cifras que representa esa exportación. Como le decía, en el último año fueron 2018, fueron 1.900 millones de dólares de exportaciones entre China y Vietnam. Recordemos que mucho del camarón que se iba a Vietnam pasa también a China. Para este año se esperaba que esa cifra se incremente y del total de alrededor de 3.500 millones de dólares que podría llegar este año la exportación del crustáceo, alrededor del 55% va dirigido hacia el mercado chino. Aquí, por supuesto, sale evidencia que hay un trabajo importante que el sector y el país debe hacer para diversificar mercados. Ahí tenemos a Estados Unidos, que está creciendo un poco más en el consumo. Tenemos a México, que es un mercado interesante y que a través de la negociación que estamos realizando con Alianza del Pacífico puede alcanzar mejores condiciones. Tenemos Corea para este producto, que también es interesante, Japón, pero con todos ellos también hay que seguir una agenda comercial para tener acuerdos comerciales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador.